Una de las complicaciones que tenemos cuando trabajamos con los preces de Omron es que no tenemos una instrucción que nos permita hacer un escalado de una función directamente en real en un umbral coma flotante. Podríamos utilizar las distintas opciones de escala y después hacer conversiones a las unidades que necesitemos. Pero eso requiere bastantes cálculos y la verdad es que no resulta muy práctico. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a realizar una función de escalado real utilizando un bloque de función. En el ejemplo que vamos a hacer, pues sería algo de este tipo, donde tenemos un depósito en principio cilíndrico del que conocemos su radio y su altura, y sobre el que queremos obtener como dato de salida el nivel, lo que sería el nivel en metros del depósito en todo momento, y los litros o los metros cúbicos de líquido que contendrían. Además, vamos a tener dos alarmas, una de nivel alto y otra de nivel bajo, que podremos parametrizar a los niveles que nos interesen a la hora de introducir el bloque. Matemáticamente, el cálculo en principio se reduce simplemente a la ecuación de una recta, donde tomaremos como eje X la resolución que tenga la tarjeta de analógica que estemos utilizando. Y en el eje Y obtendremos ya escalado en formato real, en formato con decimales, lo que sería la altura del depósito. Entonces vamos directamente a hacer el bloque. Empezaríamos con un. En este caso lo vamos a hacer para un CPU-L. En este caso lo tengo ahí, en esa dirección. Y crearemos un nuevo bloque de función, en principio. En texto estructurado, vamos a llamar nivel depósito, por ejemplo, y haciendo doble clic entraremos sobre lo que sería el bloque de función. Como en todos los bloques de función, pues tengo una serie de variables que pueden ser internas, variables de entrada, de salida, de entrada y salida. Y estas serían las variables generales que tendría en el programa. En principio buscamos hacerlo pues lo más cómodo posible. Entonces vamos a generar un par de variables internas que simplemente lo que van a hacer van a ser convertir los datos que obtenemos del autómata en entero normalmente. Y los vamos a convertir en real para poder hacer las operaciones. Para insertar las variables, podría venirme aquí y decirle insertar variable. Seleccionaría el tipo de variable, en este caso, por ejemplo, real. Y, por ejemplo, esta sería la variable sensor en real. O, simplemente, a la hora de definirla en el apartado del programa, pues simplemente la defino y después ya la escribo con su nombre y después ya le daré sus formatos. Vamos a hacerlo una de cada tipo. Para insertar un comentario, que siempre son muy agradecidos, insertamos un paréntesis con un asterisco. Cerramos el. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir quién va a ser el sensor real. Lo bueno de tener escrito la tabla de símbolos grandes es que ya nos aparecen ahí. Sensor real, poniendo los dos puntos y el igual, bueno, eso nos lo hace automáticamente, nos permite definir quién va a ser esta variable. En principio, va a ser una función int, es decir, entero. Real de una variable que vamos a llamar sensor. Que todavía no he definido. Bueno, lo he escrito indebidamente. Ahí está. Punto y coma. Bien, si nos fijamos ahí justo después de meter una variable, veo que me aparece un cuadrito muy pequeñito que me lo va a permitir definir. Pinchando sobre ella me permite definir quién va a ser esta variable. Entonces,
entonces vamos a decir que esta variable de sensor es una variable que está en entero y que es de tipo entrada. ¿Quién va a ser esta variable realmente? Esta variable va a ser el área de memoria donde yo tenga el sensor analógico que me esté midiendo la altura del depósito. Y ya automáticamente me aparece en el apartado de variables. En la entrada de blog ahí tendríamos lo que serían las variables que utilizamos para este ejemplo. Las vamos a completar porque así nos va a ser mucho más rápido el trabajar con ellas. Tenemos en principio el sensor. Insertamos otra variable que va a ser en entero. Y va a ser la resolución. Es decir, va a ser la resolución de la tarjeta analógica que utilicemos. Después tengo otra variable que en este caso la voy a introducir directamente en real, que va a ser el radio del depósito. Otra variable también en real que va a ser la altura. Y después lo que serían las dos alarmas de nivel máximo y de nivel mínimo, donde quiero que se me activen las variables. Eso en cuanto a las variables de entrada. Las variables internas, las que hemos comentado, el valor del sensor ya convertido en real. Y otra variable que me va también en real, simplemente para convertir la resolución de la tarjeta también en real, para poder operar con ellas cómodamente. Y como variables de salida, vamos a tener por un lado también en real el nivel del depósito en metros, el volumen o los litros, o en este caso vamos a poner litros, lo podríamos hacer también en metros cúbicos, dependería de cómo. Y después dos salidas más de tipo bool, de tipo bit, que va a ser donde van a estar la alarma de máximo. Y la alarma de mínimo. Muy bien, entonces lo primero que hemos hecho es convertir el valor del sensor en real, es decir, el valor que tiene el sensor, lo pasamos a real. Definimos la resolución en real como pongo dos puntos y ya me hace la operación, que en este caso será igual int entero a real de mi variable resolución con lo cual ya tengo por un lado el valor del sensor en real y la resolución de la tarjeta también pasadas a real. Esto simplemente es porque lo necesitamos para poder operar, porque todos los datos tienen que ser del mismo tipo. Vamos a poner otro comentario donde ahora lo que vamos a hacer es calcular el nivel del depósito. Es decir, lo que estamos haciendo es calcular el nivel en metros y lo definimos como pues en principio
es la ecuación de una recta, es decir, será la pendiente. Y la pendiente no es más que el cociente entre la altura del depósito partido su, la resolución de la tarjeta, es decir, el eje Y entre el eje X y la resolución real. Y todo esto es multiplicado por el valor que tenga el sensor en real también. Con lo cual ya tendremos el nivel en metros del depósito en la siguiente línea. Lo que vamos a hacer es calcular el volumen y eso no es más que el volumen de un cilindro. Definimos lo que quiero hacer, que es en principio la variable litros. La defino como la operación matemática de 3,1416 sería pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro y en este caso, como eso me lo daría en metros cúbicos, por 1000. Lamentablemente no tiene la función cuadrado, entonces hay que poner dos veces el radio, por radio, por radio, por el nivel en metros del depósito, con eso ya lo tendría en metros cúbicos y por los 1000, aquí hay que ponerle 1000,0 porque tienen que estar todos los datos en real. Con lo cual ya tendría ahí definidos los litros que me va a tener el depósito. Y por último, lo que vamos a hacer es configurar las alarmas de máximo y mínimo. Lo hacemos con una simple función if. If nivel en metros es mayor o igual que nivel máximo, es decir, si el nivel de del depósito excede el nivel máximo, entonces el bit de alarma máximo lo defino como true, es decir, que esté activo. Y si no, eso lo hacemos con un else. El bit de alarma máximo lo defino como false. Para que venga cada sentencia y cierro la función con un endif. Ahí tendría la primera hecha y como soy un poco vago, pues la copio y la pego cambiando nivel máximo por mínimo, es decir, si es menor o igual que el nivel mínimo, entonces alarma de mínimo true y alarma de mínimo true. Y con esto en principio estaría el bloque de función. Vamos a probarlo. Para insertar un bloque de función, ahí pondría la condición en la que quiero que esté activo. En este caso quiero que se esté ejecutando siempre, por lo que pongo un bit de siempre on. Y escribo una llamada al bloque de función.
En este caso, como solo tengo un bloque de función cargado en el programa, es el único que puedo seleccionar. Lo que sí tengo que poner es el valor, un nombre específico para cada depósito que voy a utilizar. Depósito 1, por ejemplo, y automáticamente va a aparecer ahí para terminar de completarle con las entradas. En primer lugar, bueno, para introducir los parámetros utilizo bien este símbolo o si no, usando el intro en la entrada del parámetro. Sensor. ¿Cuál es el sensor que voy a utilizar? Pues en este caso tengo un CP1L y voy a utilizar lo que serían sus entradas analógicas, que están en el A642. Una y en el A643 tengo otra. ¿Cuál es la resolución de esta tarjeta? Pues en principio es lo que sirve para cualquier tipo de tarjeta analógica. Lo único que tengo que introducirla aquí es el valor de la resolución. En este caso yo sé que esa entrada tiene una resolución de 1000 puntos. Se lo escribo con el ampersand para indicar que es en decimal. ¿Cuál es el radio de este depósito? Pues eso en principio va a ser variable. Este bloque me va a servir para cualquier tipo de depósito cilíndrico. Vamos a suponer que en este caso el radio es de 1 metro, pero como este valor es en real, aquí tengo que escribir indicando el signo, en este caso más 1 y con un decimal, por lo menos, más 1.0. Supongamos que la altura fuese en 3 metros, nuevamente también el dato es en real, por tanto pondré más 3, ejemplo, que sea de 3,5 metros el depósito. ¿A qué valor quiero que me salte el alarma de máximo? Vamos a ponerlo, por ejemplo, a más 3,0 metros. El poner coma o punto, pues depende del tipo de separador decimal que estéis utilizando. En principio, en un teclado español, pues el separador decimal es la coma. Y el nivel de mínimo, pues quiero que me salte una alarma, por ejemplo, cuando el depósito esté por debajo de los 0,5 metros. ¿Dónde quiero depositar el valor del depósito en metros? Pues, por ejemplo, en el D10. Ahí visualizaré el valor en metros del depósito. ¿Dónde van a estar los litros? En principio, por ejemplo, en el D12. ¿Qué bit quiero que se me active cuando salte la alarma de máximo? Pues, por ejemplo, el bit 100.00. Y la alarma de mínimo, por ejemplo, con el bit 100.01. Muy bien, pues en principio ya estaría correctamente cumplimentado. Me iría al equipo y le cargaría el programa. Muy bien. Vamos a monitorizarlo. Veo que ya tengo activo ahí la alarma de mínimo, porque en el depósito tengo pues dos en principio. Vale, para visualizarlo correctamente en decimal, puedo seleccionar en qué tipo de datos lo quiero visualizar. Entonces, en principio ahí tengo dos porque utilizo un potenciómetro un poco mal y tengo una pequeña fuga, entonces no me da 0 voltios, me da siempre un valor. Que eso serían pues 0, pues unos 7 milímetros de altura, más o menos. Tendría un pequeño valor ahí en el depósito. Y según se va incrementando el valor de mi señal analógica, vemos cómo el nivel del depósito va subiendo. Cuando superamos los 0,5 metros, ahí veo que se me desactiva el alarma de mínimo. Ahí ahora mismo
Por ejemplo, con un metro, pues veo que tengo unos 3.000 y pico litros ahora mismo en el depósito. Según va subiendo, ahora cuando lleguemos a los 3 metros, se me activará la alarma de máximo. Ahí la tenemos. Pues en principio, pues ya estaría. Si en vez de poner estos bits de alarma, también los podría haber puesto fuera del bloque, podríamos hacer una comparación del siguiente tipo. Por ejemplo, mayor o igual F, con F le indicamos que estamos en número coma flotante. Por ejemplo, si cuando de 10 sea mayor o igual que, por ejemplo, más 2, entonces quiero que se me active otro bit, por ejemplo, el 100.02. Vamos a cargárselo. Muy bien, y ahora como vemos que la altura de mi depósito está en 2,38, por tanto estoy por encima de los 2 metros. Y cuando baje de los 2 metros, pues ahí veo cómo se me activa o se me desactiva la salida 100.02. Si tuviese otro depósito, esto es lo interesante de los bloques de función. Pues podría poner otro bloque. También en este caso quiero que siempre esté activo. Ponemos otro bloque. En principio me vuelve a aparecer el mismo. Sería depósito 2. No pueden tener el mismo nombre, porque si tienen el mismo nombre se me van a sobrescribir los datos. Entonces este sería otro depósito, por ejemplo, ya que tengo dos entradas analógicas, este que vaya al A643, la otra entrada que tuviera. La resolución en este caso de la tarjeta es la misma, si fuese pues una MAP, pues de las que se acoplan encima, pues esa tiene 4.000 puntos de resolución, pues le pondríamos 4.000, en este caso son 1.000 puntos de resolución. Supongamos que este depósito tiene un radio de 2 metros. Ahí es muy importante ponerle el más y el decimal porque si no nos va a dar un error. Vamos a suponer que es un depósito que tiene una altura de 5 metros, más 5,0 metros. Que la alarma de máximo quiero que salte en los más 4 metros. A 0 metros y la de mínimo, pues que salte en más 1,0 metros y que se me active el valor del depósito. Bueno, que se me deposite en la de 20, por ejemplo, que los litros estén en la de 22. El valor de la alarma de máximo, por ejemplo, en el bit 101.0 y el valor de la alarma de mínimo en el 101.01. Y nada, nos conectamos y lo cargamos. Y ahí en principio, pues vemos en mi otro depósito, ahí está, en cuanto está por debajo de 1 metro, ahí lo tengo,
activa y cuando supere los 4 metros se me activará la alarma de máximo. Y mientras, pues sigo teniendo mi otro depósito, pues exactamente igual. Lo bueno de los bloques de función es que los puedo guardar en un archivo, en principio CXF, y bueno, después los podría volver a reutilizar en otro programa.